Muy bien, con bueno, todos vamos a dar inicio a la clase 10. Día. Buenos días, Camila, ¿qué tal? Qué gusto. Muy buenos días, estimados estudiantes del ciclo intensivo de la Academia Virtual ABU. Muy bien, nos queda ya poco tiempo, pocas semanas, y se viene el examen de San Marcos. Y aquí estamos ya dando los últimos temas, todos los temas que estamos compartiendo los profesores, en este caso en, en geografía son los fijos que vienen pues para el examen, que estadísticamente son los que más vienen en las evaluaciones, ¿no bien? Entonces vamos a dar inicio al tema de hoy que es el tema, el tema de clima del Perú. Y cuando hablamos de clima del Perú primero hay que eh, aclarar dos cosas muy importantes, ¿no? Antes de hablar de los factores climáticos del Perú hay que definir dos cosas concretas. Una cosa es el el clima y otra cosa es el tiempo, y me refiero al tiempo atmosférico. Eh, cuando hablamos de, de las condiciones climáticas o las condiciones atmosféricas en un determinado momento, pues muchas personas por lo general suele tomar algunas ligerezas con algunos eh, términos, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Hoy está saliendo brío solar, ¿no? Muy bien, voy que hacer el vídeo solar, pero más tarde quizás caiga un poco de llovizna o se ponga nublado. en cuestión de horas. Y la gente dice, pues, por lo general, ah, está cambiando el clima. Bueno, como, solemos, como suele pasar, muchas veces repetimos lo que dicen los miembros de la familia, los amigos, la gente de la calle, etcétera. Y se, se nos pega y también hicimos lo mismo a veces, ¿no? Decimos, ah, sí, está cambiando el clima, pero no es así. Como bien dice aquí, este, Alex, ¿qué tal, Buen día, mi estimado Felipe. Este, está cambiando el tiempo, el tiempo atmosférico, ese se llama el, el término. El, el tiempo atmosférico está variando, porque el tiempo atmosférico varía en cualquier momento, cuestión de minutos, horas, días, semanas cambio de tipo atmosférico, ¿OK? Sin embargo, el clima son condiciones atmosféricas, digamos, permanentes, son condiciones de clima que son parte de las características de la normalidad atmosférica de un lugar que se mantiene por muchos años, por lo menos 30 años para que pueda cambiar algo. En el caso, por ejemplo, de la ciudad de Lima, eh, por lo general, el cielo como para en Lima, por lo general, como para mayormente soleado o mayormente nublado. A ver, muchachos, que dicen por el chat para un ejemplo. Lima, por ejemplo, la, la costa central del Perú, para mayormente todo el año soleado o mayormente para nublado casi todo el año. De la gente que responde claro por algo lo llaman Lima la gris por supuesto claro don Camila muy bien bien Alex este para nublado para nublado y esta es parte de nuestras características climáticas así son así es eh, el día o el año de aquí en el futuro un par de décadas eh, cambie esa condición ahí podemos decir así que el clima ha cambiado mientras tanto lo que cambia de un momento a otro es el tiempo atmosférico que ya aclara estos dos conceptos importantes ahora para hablar del clima del Perú este nuestro país en, en teoría en teoría tenía que tener este tipo de clima según este factor mira acá según los distintos factores climáticos que tiene el Perú, este, el de la latitud, es especialmente curioso, porque mira aquí en esta gráfica, el Perú está lejos o está muy cerca de la línea ecuatorial. Ahí está. Costadito está nomás, y muy cerquita está, muy cerquita. Y nosotros sabemos que toda zona que está de baja latitud, o sea, toda ubicación que está cerca del Ecuador, de la línea ecuatoriana me refiero, son lugares que tienen las mayores temperaturas y las mayores cantidades de lluvias. Que recibe todo el año, o sea, un clima tropical. O sea, todos los lugares que están próximos en la línea ecuatorial o en baja latitud, es caluroso y lluvioso todo el año. Bien. Entonces, en teoría, todo nuestro país debería tener también esta misma condición climática. O sea, te vuelve una homogeneidad de todo el del, del clima en todo el territorio nacional. Sin embargo, la realidad difiere. Así es. Pregunto, ¿en qué parte del Perú sí tiene este clima caluroso y lluvioso todo el año? ¿Qué parte del territorio peruano sí cumple con eso? Claro, Elvis, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Alex también, claro, también. Sí, esos lugares también incluyen, Se le puede incluir también sus lugares, sobre todo por las, por las altas temperaturas, ¿no? Es en la selva peruana, principalmente en la selva peruana y en las regiones que están al norte del país, que viene Loreto, Cajamarca, Amazonas, Piora y Tumbes. Que son regiones con elevadas temperaturas. Así que, sí, pues, tienen estas condiciones. Pero solamente esa parte del Perú, nada más. Y el resto del territorio peruano, pues, tiene otras condiciones climatológicas. Porque hay otros factores que van a influir en esta variedad. A ver. Una pregunta preguntona. ¿no? ¿Las lluvias son sinónimos de invierno? ¿Verdadero o falso? ¿Las lluvias son sinónimos de invierno o son sinónimos de frío? ¿La lluvia? ¿Sí o no? Ah, interesante, Camila. ¿Cuál Elvis? ¿Qué más? Vamos, quiero ver respuestas. No necesariamente, correcto. No, pues. Es relativo. Es relativo. Hemos dicho, ¿no? Que la zona de la selva es muy lluviosa, pero hace lluvia y no significa que hace frío, no hace calor, calor así. ¿Qué? Claro, y la llueve y aún así es un calor horrible, claro, así es. Aún con calor hace, aún con lluvia hace calor, claro. También hay lugares del mundo donde hace frío y hay lluvia o invierno lluvioso. Hay algunos lugares del del, del mundo, ¿no? pero no, pues, así es. Las lluvias no es exclusiva de una zona climática o de una estación. No, no, tiene esa exclusividad. No, señores. Continuamos. El otro factor que influye en la variedad climática en el Perú y es el factor más importante de todos es la presencia de la cordillera de los Andes. Y la presencia de esta cordillera de los Andes, mis estimados, este, genera el factor de la altitud. Así está, altitud. Bueno, Recordemos un poco la clase de la semana pasada, hombre. La semana pasada, eh, cuando hablamos del tema de atmósfera, eh, mencionamos eh, una serie de gases que tienen la propiedad de absorber el calor de la radiación infrarroja, ¿no? Ok. ¿Estos gases cuáles son? ¿Cuáles son esos gases, chicos, que, re, que absorben el calor? A ver, ¿cuáles son? Esos gases termorreguladores. A ver, recordar, volver a vivir, porque son preguntas, son temas que siempre vienen en evaluaciones de admisión. Claro, el CO2, bueno, muy bien, correcto. ¿Qué más? Uno me puso varios. El monóxido, muy bien. El metano, correcto. ¿Qué más? El vapor de agua también, chicos. Muy bien. Estos gases son pesados, bien. Y como son pesados, están más concentrados a bajas elevaciones. Significa que, por lo tanto, la temperatura en estas áreas de bajas altitudes se eleva más. Porque hay más concentración de estos gases que absorben el calor. Sin embargo, cuando lo vamos elevando en el territorio, lo vamos elevando en la superficie de la Tierra, nos damos cuenta que estos gases van disminuyendo en concentración, porque son pesados, pues no se encuentran grandes cantidades a mayores altitudes, es lógico. Entonces, a disminuir su concentración a mayor elevación, estos gases este Van haciendo que su absorción del calor sea inferior, cada vez inferior. Menos calor, baja la temperatura, al punto que estos gases son casi inexistentes a mayores altitudes y las temperaturas descienden a niveles bastante mínimos. Por esa razón, tiene la lógica de que cuando nos vamos a lugares como Puno, Cerro de Pasco, la rinconada, lugares elevados de la corrida de los Andes, hace frío. Esa es la razón por qué. ¿Hasta aquí está claro, sí o no? Muy bien. Y eso no es todo. Como por ejemplo, así como varía la temperatura y desciende, que se llama la variante térmica vertical también disminuye la humedad pues. la humedad que es pesada es más densa se encuentra en más en lugares de baja altitud y más bien nos vamos elevando y el aire se va haciendo cada vez más seco más seco más seco por la baja concentración de humedad así es a mayor elevación también disminuye la presión atmosférica también eh, en el caso de la radiación solar, o sea, de la radiación ultravioleta, la radiación ultravioleta sí es más alta. Eso sí, la radiación ultravioleta es mucho más alta. Eso es verdad. ¿Por qué? Porque no requiere ni ningún gas para absorberla. Simplemente llega, nada más. ¿Ok? Listo. Ahí tenemos aquí este elemento importante. Ahora, mira la siguiente imagen. Vemos la corriente de los Andes. Vemos unas flechas que llevan lluvias. Y esta flecha ya cambia de color y pasa al lado occidental de los Andes. Nos está diciendo aquí que la cordillera sirve como una especie de barrera, de muralla, que, eh, de, que bloquea el paso o bloquea parte del, del, del desplazamiento de los vientos alisios. Vientos alisios que vienen del suroeste que viene del Atlántico. Y mira, ¿qué pasa cuando choca con los Andes? Esto viene Salicios. Pues llegan con una gran cantidad de precipitaciones y se concentra en el lado oriental. Pero como estos vientos ya no pueden llegar a, a seguir cruzando con la misma intensidad por los Andes, cuando cruza la cordillera, ya ingresa, pero con un viento ya más seco. Porque toda la humedad, toda la lluvia se quedó atrapada en la zona oriental. Y cuando llega para el lado occidental, el aire desciende de manera que es primero con menor temperatura y otro también desciende sin lluvias, sin precipitaciones. Por eso que el flanco occidental de los Andes es seco y es árido. ¿Ok? Muchachos, muchachas, hasta aquí. ¿Queda clara esta explicación? Perfecto. Nuevo, entonces. Ahora, muchachos, observamos acá que dentro de los factores climáticos también se incluye a las corrientes marinas. Las corrientes marinas, que en el caso hay dos que influyen de forma significativa en la variedad climática nacional. Por ejemplo, la corriente peruana. Son aguas de bajas temperaturas que provienen desde la Antártida, pasa por Chile y llega desde Tacna hasta Piura en una dirección de sureste a noroeste. Estas aguas frías este, generan una sensación térmica de baja temperatura y de humedad. Así es, eso genera la corriente peruana, una sensación de frialdad que las aguas son frías también por el fenómeno del afloramiento de humedad, pero humedad no expresada en lluvias, no. Ahí quiero aclarar esto. La humedad que se refiere y la que produce la corriente peruana es una humedad de una alta producción de neblinas o nubes de baja elevación, nubes llamadas nubes estratos. Sin embargo, estas neblinas... O nubes estratos, no son especialistas en producir lluvias. No, no produce lluvias. A lo más generan algunas precipitaciones aisladas, denominadas garúas o lloviznas, que, son, que nosotros las conocemos, que son gotitas muy pequeñitas, menos de 0,5 milímetros, muy chiquititas, muy pequeñas, que humedecen las calles, las pistas, que la ropa no se seca, se percude, ¿no? Pero no es lluvia, pues, no es lluvia, no lo es. Entonces, estas condiciones de escasez de lluvias o de precipitaciones eh, hace que la costa peruana tenga una condición árida, seca. No hay selvas, no hay bosques aquí como en la zona oriental de Perú, que es más lluviosa. ¿Muy bien? Y además, lo que sí puede provocar en el invierno, que es esa alta concentración de neblinas. Se acumulan sobre los cerros, dando origen en algunos de ellos ecosistemas llamados como lomas. ¿Bien? Ahí tenemos, esa es la corriente peruana. Pero hay otra corriente marina que es de aguas cálidas, ¿sí? de aguas cálidas que es la corriente de niño, o también llamada corriente ecuatorial, que viene desde Indonesia, pasa por Ecuador, por Guayaquil, ingresa. Al territorio peruano por Tumbes, llega esta piedra y se desvía hacia el oeste. Muy bien, ahí tenemos estas aguas cálidas que genera un ambiente, una sensación de elevadas temperaturas y además de elevadas temperaturas, de lluvias en el verano. Sí, lluvias, pero solo en el verano. Muy bien, esta condición genera este tipo de corriente marina, el niño. Así que la costa peruana pues, no tiene un solo clima, sino dos climas diferentes por dos factores que también a la vez influyen sobre esto. Otro factor es el anticiclón del Pacífico Sur, o también llamado así por los posamargos, porque San Marco alguna vez mencionó esto, lo llaman el anticiclón subtropical. Así es. Y el anticiclón subtropical es una masa de vientos fríos. Y secos de forma arremolinada que sopla sobre el océano Pacífico, y que este tipo de vientos llega al Perú por la parte sur y por la parte del centro, hasta, el, hasta más o menos piura también, primero impulsando la corriente peruana. ¿ya? Pero también este viento frío y seco contribuye con la aridez la costa peruana porque no genera lluvias, porque es un viento seco. ¿Sí? Ahí está. Los vientos alicios, bueno, los alicios pues son vientos que vienen del sureste, estos vientos planetarios, que transportan una gran cantidad de precipitaciones, también de, de nubes con lluvia, que vienen esto también de otro, de otro factor también, y que lo desplazan sobre el oriente peruano. Haciendo que caiga hacia esa parte de Perú las precipitaciones, pero ya llegan, llegan a cruzar y llegan a, a llegar a la costa peruana sin lluvias, este, de, de forma más seca, muy bien seca, hacia el flanco ahorita debido a la elevación de la cordillera de los Andes, que lo explicamos un momento. Y el otro es el ciclón ecuatorial, que es una masa de aire caliente por lado del Atlántico, pegado a Brasil, que produce esta masa de aire caliente. Este aire caliente y muy húmedo, caliente y muy húmedo, produce nubes, nubes cargadas de muchas lluvias, muchas lluvias. Y estas lluvias se desplazan sobre la selva baja y la selva alta del Perú, sobre todo la selva del Perú. Y estas nubes, estas masas de lluvias, pues llegan hasta acá, gracias también a la ayuda del de impulso de los vientos alicios. Ahí está. Estos son los principales factores climáticos del país. Uno más. Claro, ¿cómo olvidar este factor importantísimo? Aunque te parezca increíble, pero sí es una realidad, hay vientos que vienen desde la Antártida que llegan al Perú. Pero como te das cuenta, estos vientos antárticos son vientos muy fríos, por debajo de cero grados Celsius, son contra helados. Entonces estos vientos se van desplazando por esta también masa de viento anticiclónico en el Atlántico que lo desplaza hacia Sudamérica. Vientos helados, muy fríos, generan inclusive nevadas también en algunos territorios de Sudamérica. O brusco descenso de la temperatura también en el Perú. Eh, tenemos aquí que pasa por Argentina, Paraguay, Bolivia. Y ya estando Bolivia, ingresa por el sur peruano, el de Puno, con Madre de Dios y toda la parte oriental de Perú. Generando el famoso fenómeno del friaje. Así de los fríos. Y tenemos este anticiclón eh, del Pacífico Sur. Y vamos a hacer las primeras preguntitas. A ver, vamos a ver. Vamos a subir. Ustedes tienen que hacer las preguntas, chicos. Ustedes, ustedes. Vamos a ver cuáles son las claves que van a darme. Jesús, ¿estás ahí? Sí, profe, dígame. Pone una pausita porque los chicos tienen que resolver estas dos preguntas. Ellos tienen que producir, tienen que sacarle músculo a las neuronas. A ver, quiero que me pongan sus, sus claves por el chat y de ahí yo voy a dar las explicaciones, la argumentación de cuál es la respuesta correcta, para ver si están chutándola o no. Lito, Bien, a... Claro, claro que sí. Una pausa, ponemos una pausa. Muy bien, tenemos seis respuestas. Muy bien. Como saben, yo no digo los apellidos, simplemente quiero ver qué respuesta están lanzando ustedes y acá uno queda en su conciencia cómo si, si la está haciendo bien o más o menos, como lo están entendiendo. Por ejemplo, una pregunta 2 dice: Reconocemos que la diversidad climática en el Perú se debe a los diferentes factores geográficos que influyen sobre su territorio. En ese sentido sobre la cordillera de los andesineles los incorrectos ¡Oh! ojo dijeron incorrectos ya hay algunos cayeron cayeron ahí porque por emoción dijimos ah este es cierto pa todos son ciertos y entonces tú pones todos son ciertos muy bien o este es cierto y este sí no pide los incorrectos los incorrectos vamos a ver eh, ese principal factor de la diversidad climática vamos a ver aquí eh. Eso es algo correcto de la corriente de los Andes. Es algo correcto. ¿Bien? Eh, origina eh, una variedad climática y de ecosistemas según pisos altitudinales. ¿Sí? Cada piso altitudinal, cada nivel de los Andes, tiene un ecosistema diferente, un clima distinto. Barrera natural que impide el paso de los vinos alisios. Uh -huh. Sí, hemos explicado más de una oportunidad que justamente eh, hace como una especie de filtro ¿no? de, la, de los vientos salicios, donde toda la humedad queda ubicada y concentrada en el, en el oriente, y por el occidente ya llega viento frío y seco. Eso es correcto. Enfría la corriente peruana, sobre todo en el este sector norte. Primero aquí dos cosas. La corriente peruana aquí no tiene una influencia con, directa con la corriente de los años. Primero, por ahí... Primero, la falla. Y la segunda, ¿qué peor? Pues la corriente peruana es una corriente fría y no se le sobre la costa norte de Perú, pues. No. No. Así que, lo incorrecto es, y aquí hay varios, y varios también respondieron bien, es la clave solo cuarto. Chip Me pida solamente lo incorrecto. Estimados, amigos, ¿quedó claro o no quedó claro esta explicación? ¿Sí o no? Confirmen. que no se dieron cuenta que se equivocaron, por favor confirmen si quedó claro. Ahí está, bien, claro. Está, muy bien. Por eso, por eso yo les dejo que ustedes están pues. bien. Porque si el profesor solamente resuelve y explica, resuelve, ¿en qué momento tú vas a resolver? Te vas a dar cuenta, ah, no estoy haciendo bien. Pucha, oh, me he equivocado. Ah, aquí me equivoqué. Entonces vas aprendiendo a analizar bien la información, sobre todo las preguntas decorativas. Vamos. Vamos a la tres y la cuatro. Tú mismo eres, vamos, tú mismo eres. La tres y la cuatro. Vamos a ver. Vamos a hacer una pequeña pausa, Jesús, para que los chicos resuelvan en, en dos, tres minutos, estas dos preguntas. Una pequeña pausilla. Yo estoy aquí, no me voy ya. Estoy acá, estoy atento. Vamos. La tres y la cuatro, chicos, vamos resolviendo... Ya digo, tapas respuestas. Bien, mi estimado, vamos a ver, vamos a ver. Eso es lo que me gusta de, de hacer es que ustedes chambeen. ¿no? Que primero aprendan a resolverla y decir, sí, lo estoy haciendo bien. Y cuando no la chuntan a veces, es, ah, por aquí el asunto, aquí era. Muy bien, muy bien. El éxito está para los valientes. Los cachimbos sean valientes. Vamos, vamos, cachimbos. Ay, Camila me dio muy bien. Uy, ¿qué te pido. Bueno, Camila ya me dio una respuesta. Ahí te vamos a evaluarlo. La ciencia y buen humor. Vamos, queremos más respuesta. Vamos, vamos, gente. La tesis y la cuatro. Tan complicado no está. Casi toda la explicación ha ido por ahí. La primera parte de la clase. Ahí están llegando más respuestas, muy bien. Ajá, sigue llegando las respuestas, pero quiero ver más, quiero ver más. Vamos, vamos, chicos, vamos. En el salón, ¿cuántos hay? Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, trece, 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 trece. Como veinte alumnos hay, vamos, vamos. Vamos. Tienes que sacar el provecho a tu plata. Tu plata no es que la persona tiene la clave, tu plata es que tú resuelvas y el profe te explique las claves. ¿Está difícil? No, no está difícil. Geografía es usar el sentido común, solo el simple sentido común. Así se resuelve geografía. Así es. Listo vamos a resolver la tercera pregunta dice aquí me dieron malas respuestas vamos a ver si coinciden o no eh, nuestro país tiene una variedad de factores climáticos que generan nuestra particularidad diversidad ecológica okay. en ese sentido en relación a la cordillera de los andes como factor que modifica las condiciones climáticas del país se cumple, vamos a ver si se cumple esta característica o este de influencia de la cordillera de los Andes vamos a ver dice, es una gran cadena montañosa, está ahí está bien que actúa como barrera ahí está bien de ingreso de vientos alicios del suroeste como barrera de ingreso barrera de ingreso como que ahí, no sé podría ser ya Podría ser, pero barrera de ingreso. Podría ser. A veces las redacciones están hechas de una manera para, para quedarte un poco de dudas. Dice, impide el paso de los vientos salicios. ¿Ah? ¿Ah? Ya está siendo más concreto, más directo. Impide el paso de vientos salicios húmedos, sí, porque vienen húmedos. Que vienen del Atlántico, sí, porque vienen del Atlántico, vienen del lado occiden, eh, oriental de Sudamérica, en este caso, subiendo hacia la costa peruana, claro. Porque impide que estos vientos húmedos, los vientos solamente los húmedos del Atlántico, lleguen a la costa peruana. A la costa peruana ya llegan secos, ya, sin humedad. Ajá. Es probable que sea la clave. Al chocar los vientos alisios con de la cordillera, de de cordillera esto se elevan. Se enfría. Ya. Esto es que el aire, viento, se eleva. Naturalmente, el, viento, el aire se va a enfriar, eso es cierto. Y descargan lluvias en el flanco occidental. Por Dios, no puede ser esto. No. Si llega al lado occidental del Perú, llega seco. Ya no llega con lluvias. Así que ahí eso fungo Chipitac fue. Lo que dijeron se sí, ya fueron. porque no llega? Pues los vientos alicios húmedos y lluviosos a la costa peruana. Salvo un fenómeno llamado trasvase, ¿no? que es, es ocurre de muy de vez en cuando. Muy rara vez con un trasvase. Cuando el viento salicio llega con algo de lluvia hacia la costa, hasta la costa peruana. Rara vez, rara vez. Se llama trasvase. Pero no es lo común. Al chocar los vientos alicios contra la cordillera de los Andes, estos se elevan, ¿ok? Se calientan. Oh, por Dios, ya no, pues, ya fue. Porque cuando se eleva baja su temperatura, no se calienta. Así que Funko. Así que entre la A y la B, la respuesta que es más, más correcta, más concreta, más precisa, más específica, porque las dos claves es, es posible, pero me quedo con la clave BB. Así es. ¿Por qué? Porque me está diciendo justamente impide el, el paso de vientos húmedos que viene del Atlántico hacia la costa peruana. La costa peruana ya llega como vientos secos. Así que sería la clave de, de, de bebita. ¿Quiero, claro, la eso, muchachos, sí o no? Por favor, confirmen. Ajá, ya te ha sido claro. Oh, tiene sentido, profesora. Robert, conjuntamente con familias realizaron un viaje hacia la ciudad de Tarapoto, Yurimaguas, qué rico lugar es Caramba. Y al retornar a Lima, Robert le comenta a su profe de geografía sobre su viaje. Y luego le pregunta, ¿Por qué el clima de estas ciudades es diferente a la de Lima o al de Lima? A lo que el profesor, el profesor será, el profesor Giraldo, responde, dice, el factor que determina el clima de dichas ciudades, ¿cuáles son? A ver, ¿qué tipo de factores genera que las ciudades, por ejemplo, a ver, imagínense cómo es el clima de Yurimaguas y Tarapoto. ¿Cómo será su clima? Allá? Es caluroso, ¿no? Calor y lluvia, ¿no? Porque es selva, pues. Es selva. Entonces, si es un lugar de selva, ¿qué factores climáticos influyen en esta condición de selva tropical? ¿Cuál es? ¿Cuál sería la clave aquí? el número cuatro. La corrida de los Andes. La localización geográfica cercana al Ecuador terrestre. Puede ser. Puede ser. El ¿Eh, distanciamiento que tenemos con respecto al litoral peruano. ¿No? Ajá. ¿Cuál es tu respuesta? Ay, disculpas, Se me fue. Un ratito, por favor. Esta vaina se mueve. Ahí está, acá está. Digamos. ¿Cuál sería tu respuesta? Algunos me dijeron la B. Otros me dijeron la A. Otros me dijeron también la A. Pero el problema y la pregunta de la clave es la siguiente: me habla, factor que determina el clima de dichas ciudades, o sea, hablamos de las ciudades de la selva. Está bien que sea por influencia del ciclón tropical. Ok. Pero esas ciudades no son influenciadas por la corriente peruana o por el anticiclón del Pacífico Sur, ¿no? Porque son vientos fríos y secos. Esos lugares son calurosos porque, primero, sí, está influenciado por el ciclón ecuatorial, muy ¿no bien. También está influenciado por los vientos alisios. Y también está influenciado porque el Perú está ubicado a baja latitud. Es decir, que está en una zona de elevadas temperaturas todo el año. Así que la clave sería aquí la ubicación geográfica cercana al Ecuador terrestre porque el Perú está cerca del Ecuador. Así que esta sería la clave. ¿De acuerdo? De edito. Ahí está. Bien, muchachos. Me parece que hay una pregunta más. Ah, no, ya no. Vamos a ir a la descripción de los climas una vez. Según la clasificación climática de CUPEN, que es la que, la más convencional y la que usa más a Marco para sus exámenes, este, tenemos aquí lo siguiente: primero, en la costa peruana hay dos variedades climáticas. En la costa norte de Perú, como vemos aquí en las imágenes, específicamente en las regiones políticas de Tumbes y de Tacna, presenta temperaturas elevadas por dos factores muy importantes que están acá: uno, la corriente del niño o la contracorriente ecuatorial que le ofrece a Tumbes y Piura generando sensación de elevadas temperaturas durante todo el año y lluvias en el verano y la baja latitud su cercanía a la línea ecuatorial bien estos dos factores van a influir a que tenga esta área un clima cálido muy seco cálido muy seco porque muy seco porque llueve solamente en el verano no nada más o semitropical o se parece tropical porque hace calor pero solo llueve en el verano nuevamente. donde justamente en el verano caen las precipitaciones y las temperaturas pues están sobre los 24 grados Celsius, hace calor. Y cuando hay pues una gran cantidad de lluvias en el verano, y no se confunda con el fenómeno de Niño, porque cuando llega el fenómeno de Niño las lluvias son mucho más intensas, ¿no? más intensas. Esta, estas lluvias torrenciales favorecen pues a que aparezcan Ecosistema de bosques, como el bosque seco ecuatorial, que hay que predomina los famosos algarrobos, que sobreviven, subsisten de las aguas, de las lluvias que se filtran en el subsuelo y de esas absorben. Muy bien, ahí está. El otro clima que está en la costa peruana, de la costa centro y sur de Perú, o sea, desde la mayoría hasta Tacna. La Mayikita, o sea, incluye ciudades como Rujillo, Chiclayo, Chimbote, Casma, Guarmey, Ica, Hilo, Lima, Callao, obviamente. Este clima se llama clima semicálido muy seco. Este semicálido muy seco eh, es un clima, primero que quiero aclarar que no es frío, ¿ya? No es frío, no es frío, no es frío. A veces estamos aquí en invierno en Lima y estamos con chompa, chalinda, con todo, con Y estamos a 17, 18 grados Celsius. Eso no es frío, en ¿no? realidad. Eso no es frío. Eso Es semicálido, en ¿no? realidad. Entonces tú te preguntarás, profe, entonces, ¿por qué hace frío, pues? ¿Por qué para dormir? Yo tengo que poner mi frazada, tigre. Qué, vaya. Es que esa frialdad se debe a que el ambiente está cargado de mucha humedad. Y esta humedad, a no recibir calor durante el día o tanto calor en el día, obviamente se va a mantener como una sensación térmica, sensación térmica fría. Es la sensación del cuerpo, no lo que hizo el termómetro, fría, semicálida. Pero además, se que muy seco. Y cuando dice muy seco, ¿qué decir? No llueve nada. Pues. No llueve, pues. No hay lluvia, por eso que en estas áreas de aquí del Perú, estos ecosistemas son secos, son desérticos. No llueve, pues. No llueve. Y repito, pues las lloviznas y las garúas no califican como lluvia, porque es un tipo de precipitación muy inferior. ¿Más bien. Más bien, estas grandes cantidades de neblinas que se forman básicamente en el invierno, este, estas altas concentraciones de neblinas eh, producen en las... En las partes altas de los cerros, sobre los 300 metros, sobre el nivel del mar, la formación de lomas. Y ahí tenemos, pues, imágenes de cómo son las condiciones atmosféricas en estas partes del Perú, ¿no? Sí hay días soleados, ¿no? Bonitos, ¿no? Pero parece que hoy ha salido brillo solar. Parece que va a ser un día bonito, parece. Pero mayormente para, pues, como las fotos, ¿no? Nubladas, así, ¿no? A ver, pregunto aquí la gente. ¿Qué le gusta más? Que el día esté. De esta manera, como en la imagen número uno, o prefieren que esté como en la imagen número dos. ¿Qué es lo que prefieren ustedes? Estimado dice que. El uno dice. La one, dice otro. <laughs> La uno. Más rápido seca la ropa. Eh, sí, también, ¿no? Sí. Este, la dosis, a uno le gusta la dosis, o sea, pero le gusta la humedad. Esto. Para gustos, necesitan autores, se debe ¿no? Esto. Hablando de autores, hablando de autores, chicos de academia, les hago una invitación, una invitación rápidamente. Y espero, si son menor de edad, puedan ir con sus papás. Está acá. Muy bien. Aprovecho para hacer este anuncio. Un amigo mío va a publicar un libro este día viernes. Este viernes 19 de noviembre a las 7 de la noche, mi estimado Eduardo Malanegotia va a publicar su tercer libro de cuentos llamado Vidas Insólitas. Muy bien. Va a ser un este evento académico, la presentación del libro. Va a ser hecho primero, eh, comentado por Manuel Liendo, otro escritor peruano, y eh, va a ser el, el evento en el Club Social Miraflores, un lugar bastante pituco en realidad, es el edificio de Miraflores, ubicado en el Malecón de la Reserva. Sí, justo ahí nomás cerca de la, de la foto que puse de la Costa Verde, del clima semicálido muy seco, cerca, ¿no? sí, cerca de ahí, en el mismo Malecón de la Costa Verde, eh, Malecón. De la reserva 535 a las 7 de la noche. Así que están cordialmente invitados. No se paga entrada, no, nada. Es gratis. Gratis. Hay brindis, bocaditos, eh, firma de autógrafo. Puedes comprar el libro a precios rebajado también. este Sí, sí, no, no no hay costo. Cuando hay presentación de libros, no no, no te cobran la entrada. De este libro. Lo único, sí, si sí, sí van a ir con tu mamá, tu papá, tus amigos no vayan en zapatilla. Porque este club pituquito pues ese es el único detalle. este club eh, piden que vayan con zapato y vestir, no que vayas con terno, no, 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 no con terno, pues sí con jean, con este casacas, pero con zapato nomás, zapato y vestir, con zapato y vestir. O sea, tu zapato de colegio ese que tú tienes ahí, ya saca el brillo y usas ese zapato de vestir, ¿no? Ya, nada más, pero después pues sí con jean, con polo, nomás, pero con zapato, vestir, nada más. Eso es el único detallito. Nada más, nada más. Y, y vamos a encontrar ¿no? a gente que. Sí, combina, pero el por elegante, pues. Esa es la elegante, ¿no? Pues una camisa de colores, de otros colores, tu tonalidad, tu jean y tu, zapatito, tu, tu zapato, ¿no? Así es. Sí, combina. ¿Sí combina? A menos que tengas un zapato, no sé, pues. No me imagino. Bueno, eso que es, esa es la invitación, nada más. Gracias, a Jesús, por darme este espacio y la academia APU. Este, este Cherry, sharing el, el día de hoy. Usted hablaba de autores. Muy bien. Listo. Volvemos al tema. ¿Cuáles son los factores que hacen que el clima de la costa centro y sur de Perú se hace semicálido, muy seco o subtropical árido? La corriente peruana, que es de agua fría, que produce esta sensación de baja temperatura y produce muchas neblinas llovinas y nubes, estratos, que generan escasez de lluvias. Son en las llovinas, muy bien. Y para sumar eso, la sequedad o la aridez de, de la costa centro y sur de Perú, influenciada por el anticiclón subtropical, ¿no? como viento fríos y seco, y también la influencia de la cordillera de Los Andes, que impide que los vientos alisios con mucha lluvia y humedad lleguen a la costa peruana. Porque si la cordillera de los Andes fuera de poca elevación, estos vinos alicios llegarían a Lima, a Ica, Ica, a Dachimbote, llegarían esos vientos con humedad, caería lluvia y en vez de que estas áreas áreas árticas sería un área con bosques. Así es. Bueno, así es. Pero no es de esa manera, ¿por qué? Porque la, la cordillera es una barrera con impide Y aquí vamos a la quinta pregunta, vamos a ver, quinta pregunta muchachos. Vamos resolviendo la quinta pregunta. Ustedes solitos. Quiero ver la clave. Ajá, ya tengo clave de un estudiante. Ya. Bien, primer valiente. Sin miedo al éxito, muchachos. Sin miedo al éxito. Vamos, vamos. Ánimo. ya tengo más respuestas, ok, quiero más, quiero, yo soy así, pido más siempre, más información, más, más respuestas, quiero más variantes, sí, miedo éxito, vamos, 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 listo, me dieron un par más, vamos a explicar esto, el viaje de promoción de los alumnos del último año de nivel secundario de un colegio ubicado en el distrito de la ciudad de Lima tuvo planes a la zona norte del país, pero como la mayoría no conocía el lugar, pidieron a la agencia de viajes más información de dicho lugar: características geográficas, turísticas y, sobre todo, información de equipo de clima del sector. Pues la agencia envió estos datos. Y bueno, qué bueno que la agencia haya respondido, ¿no? Porque a veces no responden. Entonces, bueno, en fin. Porque es bueno siempre saber cómo es el clima del lugar donde tú viajas para llevar la ropa adecuada, pues ¿no? Pues, tú no vas a ir para Puno, uh, o a, no sé, pues a hacer repasco pues, con, con tanga, pues, ¿no? O con bividí, ¿no? Pues se ¿no? frío allá, pues, hermano. Pero si hay lugares que tú desconoces, tienes que saber pues cuál es el clima para ir preparado. ¿no? Dice. Corresponde al área de tumbes hasta Piura, hasta unos mil metros sobre nivel del mar. Bueno, no es tan alto, no es tan alto. Muy seco, con temperaturas promedio 24 grados Celsius. Con ese promedio que sí que puede ser poco más también. En otra palabra, con esas temperaturas medias, 24 grados Celsius, pregunto, este, ¿Llevarías abrigo o irías con, con ropa ligera? 24 grados Celsius. Claro, con ropa ligera, pues. Claro, es, cal es calor. Presencia de lluvias veraniegas y de nubes nimbos O sea, con nada de nubes nimbus son nubes de tormenta. Lluvias fuertes. Entonces, no dice cuándo va a ir el viaje. Probablemente los viajes de promo se hacen, pues, casi fin de año también, ¿no? En esa época se empieza a llover. ¿no? Entonces la gente iba a poder ir preparado con paraguas o con impermeable para no mojarse. ¿no? O con sandalias, pues, no qué sé Entonces yo le he descrito a qué tipo de clima correspondería Tumbes y Piura. Y aquí, algunos me dijeron lave, el semicálido muy seco. Pero Tumbes y Piura no está en la costa centro y Sur de Perú. El semicálido muy seco es, está nublado todo el año, con pocas lluvias. Y que la temperatura tiene a veces una sensación baja de frío para la frialdad de la humedad. En cambio, en Piura y Tumbes hace calor todo el año, por eso es cálido. Y seco, ¿por qué? Porque es desierto y solamente llueve de forma estacional. Así es, la clave sería, en la número 5, la clave, Anita la huerfanita. Ahí está. Y varios marcaron la Anita, y algunos no, pero ahí está. Anita la Muy bien muchachos ahí está el que no se cae no aprende y el que no se cayó sigue aprendiendo más otro factor mira otro factor. el templado subhúmedo es un clima propio ya de las regiones andinas y los mil metros está más sobre el nivel del mar aquí este clima templado subhúmedo tiene promedio de 24 grados Celsius es un clima también cálido sí hace cálido sin embargo, por una zona andina que pasa con la humedad, la humedad va aumentando o va disminuyendo, chicos, cuando vamos a mayor altitud pasa con la humedad, aumenta o disminuye. Claro, gradualmente, muy bien, Urco, gradualmente la humedad va disminuyendo con la altitud. Entonces cuando estamos en un lugar que es caluroso, cálido, como este lugar, tiempo de, de templado, húmedo, ¿qué corresponde a las yungas, a las quechuas? Este, si sí parece calor, pero cuando corre viento, ¿cómo se siente el viento? ¿Cálido o el viento se siente frío? Se siente frío el viento, exactamente. ¿Se siente frío porque la escasa humedad retiene... Eh, menos el calor que está en el ambiente, sin el aire frío, y también va disminuyendo gradualmente, poco a poco, el oxígeno, por eso que también el aire se siente un poco más eh, seco, también raspa la nariz. Y tenemos aquí, por ejemplo, en ese tipo de, de clima templado subhúmedo, tenemos tanto en la región Yunga, en localidades como Guanaco, Chosica, Chaclacayo, Luna, Guaná, o el templado también es húmedo que vemos en la región quechua, también donde ya en el verano, este, así como en la yunga, llueve de forma intensa y que además forman valles, hermosos valles, con gran actividad agrícola o agropecuaria. Es más, en este punto, ya de sobre los 2.300 metros a casi 3.500, el aire es tan limpio que para las personas que sufren de enfermedades respiratorias es bastante beneficioso, así es, bastante beneficioso. Por eso que es conocido como el mejor clima del mundo. ¿Muy bien, y además es la región andina más poblada. Aquí están lugares como Huancayo, Cusco, este Ayacucho, Cajamarca, Huaraz, Arequipa, hablamos de ciudades tiene ese tipo de climas. El clima frío, uf, o templado frío también se le llama. El clima frío, este, ya ubicado en los valles mesoandinos, un valles un poco más elevados, entre los 3.500 a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Para que te ubiques, ciudades como La Oroya, Huancavelica, Junín, son ciudades que están ubicadas ahí, en ese tipo de clima templado frío o frío, ¿bien? Frío para cupén, templado frío para, según su región natural, ¿bien? Y esta región de aquí, en las noches, baja mucho su temperatura. Vienen los, los vientos de la montaña en las noches, con bajísimas temperaturas, quemando a las plantas, a los cultivos de frío, si ¿sí? las quema de frío. Es en la las famosas heladas, que comienzan a partir de estas áreas de los Andes. Y si lo vamos ya a la región Puna, donde ya prácticamente el aire tiene menos humedad, es más seco, poco oxígeno, aquí ya se dar el Soroche, en mal de altura, muy bien, este lugar acá pues tiene una temperatura promedio de 5, 4 grados Celsius, o sea que se hace hace frío, pues las noches son bajo cero, aquí suele caer pues nevadas también, nevadas, granizadas, con tormentas eléctricas incluido aquí con, con rayos, relámpagos, lluvia y granizo, todo eso cae en estas regiones de Puna, de clima de frígido de Tungra o frío seco, frío seco. ¿Sí? Gélido y nieve, ya, pues esto ya obviamente es sencillo de entender, ¿no? Cuando dice de nieve o gélido, se refiere a la parte del, del territorio peruano donde se forman los nevados, que es en la parte más alta de los Andes, sobre los 4.800 y más de los 5.000 metros sobre el nivel del mar, donde pues hace tantas bajas temperaturas que obviamente toda forma de agua, de forma atmosférica se congela formando hielo nieve muy bien hay escasez de oxígeno obviamente es obvio que si, si sobrevives en el soroche de la puna aquí sí te va a soroche algunos bueno algunos sí resisten ya y eh, aquí también recibe una mayor cantidad de radiación solar así es y cuando uno está en los glaciares tiene que ponerse gafas oscuras porque esa una ultravioleta, cuando rebote el hielo hacia arriba, te puede quemar las córneas. Así es. No hace calor obviamente ¿no? Sino que da alta reactividad. Y vamos aquí a resolver las siguientes preguntas. Las seis y las siete. Vamos a ver. Ustedes, muchachos. Primero las seis y las siete, según lo he explicado hace un instante. Vamos, vamos. Estamos esperando las respuestas de las 6 y las 7, chicos. Llegó una respuesta ya. ¿Quiero más? Vamos, vamos. Ah, me tienen más respuestas, correcto. Ahora sí, podemos trabajar resolverlas. Wow, me varias, perfecto. Vamos ahí. El Perú tiene diferentes climas, cada una de sus, con sus propias características en particular, en especial si están relacionadas a los pisos ecológicos. En ese sentido, tira si una expresión en la zona donde se desencadenan tempestades eléctricas, o sea, tormentas eléctricas, con gran violencia y sobre todo soplan vientos con mucha frecuencia. Baja concentración de oxígeno, pista. Para que haya baja concentración de oxígeno, tiene que ser un lugar elevado del territorio peruano, de los Andes. Y por lo tanto, va a generar el mal de altura. ¿Eso qué me suena? Me suena un clima de puna. ¿Y el clima de puna cuál sería? Es que sería la número seis: el frío seco. Así que la número 6 es la clave bebé. Y tengo 1, 2, 3, 4, 4 claves con clave bebé. Muy bien, muchachos. Y la número 7, que tengo varias respuestas acá. Se presenta un clima oceánico subtropical. Ah, ok. De alta montaña. Ok, de alta montaña. Hablamos de la alta montaña, es decir. Un clima de nieve perpetua muy alta. Ya hablamos de lugares que hace mucho frío, con hielo. Temperaturas por debajo de 0 grados Celsius, ok. Que ubican por encima de los 5.000 metros sobre el nivel. Ya hablamos de la región Hanca, hablamos de la zona más alta de los Andes. Por lo tanto, ¿cuáles son los lugares este, con este tipo de condiciones respecto al clima? Y aquí en esta van escrito de las 7, de la C, la B. La B, la B y la B. Y claro, el Alpamayo es un nevado, la rinconada de Puno es la ciudad más alta del mundo y el nevado de Mismis, obviamente, están aquí en estas características climáticas. Clave número 7, bebé. Bravo por todos aquellos que dijeron bebito. No parece pues que Yabamba, Santa Teresa, va, grande, porque son lugares de selva, hace calor ahí. Ahora, el clima, semicálido, muy húmedo. Este, tenemos aquí un clima de la selva alta, de la selva alta. Bien. Este clima todo el año hace calor, hace calor todo el año, pero además viene con lluvia, lluvia y calor. Y sobre todo las lluvias son quizás la característica que más se destaca en esta área de Perú. Es la región más lluviosa del país. Ahí tiene el récord máximo la localidad de 15.000 en Cusco. Así es. Y estas temperaturas y estas lluvias pues eh, caen sobre el lado oriental de los Andes, entre los valles longitudinales de la cadena oriental y subandina. Ciudades como Tarapoto, Tingo María, Moyobamba, Bagua, Satipo, Oxapampa, son lugares que tienen ese tipo de climas. Y los factores que influyen para este tipo de condición climática es, primero caluroso por la baja latitud. Muy bien. Otro, la cadena oriental de los Andes, que es la barrera que atrapa a los vientos alisios para que esta área sea la más lluviosa y obviamente la vegetación que también produce una mayor humedad el cálido húmedo aquí vemos el cálido húmedo este llama cálido húmedo de muchachos y muchachos y es el de la selva baja o también se llama tropical cálido selva baja la llanura amazónica el bosque tropical amazónico eh, así como una selva alta es caluroso también llueve también pero en la selva alta le ganan lluvias, en cantidades, de, de, de lluvias de, de tipo orográfica sobre todo, orográficas. Aquí en la selva baja predomina las elevadas temperaturas que superan, superan los récords máximos en históricos peruanos. Eh, el, aquí tenemos el lugar de Nechuya que registró pues, 41 grados Celsius, ya por aquel el 60 y qué ciudades están aquí pues Pucallpa, Yurimaguas, Nauta, Quito, Puerto Maldonado también. Y tenemos aquí que la baja latitud, o sea, la proximidad al Ecuador, la vegetación que produce una alta humedad también el anticiclón también del Atlántico que es la que trae también vientos con masas de lluvias desde el lado oriental y también trae los fenómenos llamados el friaje que lo veremos un momento. Así que en la pregunta 8 y 9, vamos a ver respuestas. 8 y 9. Quiero su respuesta, muchachos, de la 8 y 9. A todos por el chat. Vamos, vamos, vamos. ya llegan respuestas de la 8 muy bien, muy bien, sin miedo al éxito muchachos, sin miedo al éxito Muy bien, díganos respuestas. La número 8, respecto a clima semicálido muy húmedo, que es de la selva alta, quiero que se den lo incorrecto, ojo, lo incorrecto, por eso que algunos hasta que se paltean ahí. Muy bien, pero está bien, está que te paltees, deja aprender, Tienes que aprender a leer bien esta parte. ¿Corresponde a la selva alta? Claro, sí. Ah, eso yo quiero que se den cuenta, muy bien. Eso que yo sé, que tengan la capacidad de hacer cuentas de dónde están flaqueando para, ah, pues tienen que cuidar la próxima vez. Con altas temperaturas, promedio 22, sí, también, dentro de 22, 25 grados su promedio. Es muy húmedo, con precipitaciones de 2.000 milímetros, milímetros anuales, sí, 2.000 milímetros, bastante lluvia, sí, dentro de los, de los estimados de esta área. Hasta ahí son, pues, este, correctas. Es una región que se encuentra en la zona... Sí, pero la región más lluviosa de Perú, por supuesto. todas son correctas. Todas son correctas. ¿Cuál es la clave aquí de la 8? ¿Cuál es aquí la respuesta de la 8? Me piden las incorrectas. Ninguno, pues, ninguno, exactamente. Ninguno es incorrecto. Muy bien, así está. Ah, te ríes, ¿no? Te vacilas ahí. Te ríes y lloras a la vez en el o que ponen sus caritas. Ah, pues así está bien. Es, es la idea. El clima que presenta la región política de Mare Dios es una variante de clima cálido-húmedo que se extiende al sur, al paradero, al sur del paradero 12, latitud sur, con friajes, donde la temperatura puede descender hasta 6 grados Celsius durante la estación seca. ¿A qué clima se refiere? Mira, Mare Dios es un tipo de clima muy especial. ¿Por qué? Es un clima tropical, sí es un tipo tropical continental donde sí hace calor pero sin embargo entre los meses de mayo hasta septiembre es la primera región en recibir los vientos que vienen desde la Antártida sí el friaje y uno se espera por lo general que la selva tenga calor todo el año pero cuando ocurre y llega estos vientos del friaje a esta parte del Perú, por madre de Dios, y ahí sube purucayali y ya llega a, a Loreto y a San martín pero con más intensidad en mare de Dios. Entonces, hay días que tienen temperaturas con bajas temperaturas. Tenemos días con diez, con ocho grados Celsius. Raro para un lugar tropical. Pues. Muy bien. Seis, dice aquí el texto, seis grados Celsius. La gente se enferma, pero pues. también corre viento, corre lluvia. Ese tipo de eh, condición climática que genera ese tipo de condiciones, anomal, anom, anomalías climáticas, para la selva peruana se llama una sabana tropical, clave chipitaps. Esto. Y este cuadro resumen, amigas y amigos, este, ese, viene a ser uno, la comparación, Climática que hemos estado viendo, por ejemplo, según Javier Pugar, según las regiones naturales, y si los comparamos con la clasificación climática de Cupén, que es la que también hemos estado desarrollando, pues tienen ahí, pues comparten similitudes. Por ejemplo, porque San Marcos, te puedo preguntar, en el clima semitropical, ya, tú dices, a ah, semitropical, ¿dónde es? Eh, ahí está localidad, ¿no? Tumbes, Piura, Saltarara, Suyana, ¿no? Pero quizás, pues San Marcos es. No te va a poner semi tropical, te pone cálido muy seco. Ah, es lo mismo, pues, son sus equivalentes cálido muy seco con semitropical. O dice en el clima templado subhúmedo, ubicado entre los 500 a 3500 mil metros. Ahí está la información de este clima templado subhúmedo, que viene a ser los climas templados cálidos y templados en la región andina. Bien. O te pregunta, pues, ¿no? el tropical lluvioso ¿no? de la selva alta, pero pues puede denominar San Marcos como semicárido muy húmedo, ¿no? porque también es el otro término de ese clima para la selva alta. Este cuadro, resumen, sistematiza todo lo hablado en cuestiones muy prácticas expuestas. Muy bien. Vamos a cerrar con los fenómenos climáticos. Como el fenómeno de niño, que es una anomalía climática, anomalía climática, no es la corriente de niño, no, 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 no confundir, es una anomalía climática, en donde las aguas de mar peruano, que por lo general son agua fría, se calientan, calientan y generan lluvias torrenciales en la costa peruana, una parte de Perú que siempre seca y no está adecuada a esas intensas precipitaciones, generando desbordes inundaciones, y por el lado sur de Perú, del Perú, en vez que esté lloviendo por lo general en el verano esté en una sequía de varios meses a qué se debe esta anomalía climática lo que sucede es que desde tú sabes muy bien que del sureste peruano llegan los vientos alisios muy ¿no bien y cuando llegan a la costa peruana estos virus alisios al llegar desvía desvía la corriente del Niño a la altura de Piura para que se regrese a su casa para que regresa hacia Oceanía ¿bien? eso es lo que genera normalmente un año común y corriente sin niño, pero cuando los vientos alisios se debilitan, pierden fuerza, pierden intensidad entonces la corriente del niño que es caliente ya no tiene impedimento de seguir avanzando y desciende desde Piura a la Mayeque a Libertad Ancas, Lima y Castarequipa, y calentando todo el mar peruano, que a su vez, entre las consecuencias, genera la disminución de la anchoveta y muchas especies marinas, de cuales se depende la industria pesquera, también la pesca para el consumo humano directo, llegan otras especies marinas de aguas cálidas, eh, las lluvias torrenciales que se deben por el incremento de las lluvias y las sequías en la zona andina, como dije hace un momento. Todo causada, ¿por qué? Porque se debilitaron los vientos salicios, que evita que estas aguas calientes ingresen a más allá del mar peruano. Y el fenómeno de la niña es todo lo contrario. En el fenómeno de la niña, más bien, los vientos salicios se hacen cada vez más fuertes. hay intensificarse los vientos salicios, entonces hace que las aguas cálidas que vienen desde Oceanía, de la, de la, la corriente ecuatorial, ya no llega al Perú ya no llega a Sudamérica. Entonces, como la corriente del niño, digo, este, la, los vientos alisios siguen flotando con más in, fuerza e intensidad, entonces el mar peruano se va predominando aguas frías, porque la corriente peruana avanza más allá de Piura, avanza mucho más allá, y también se esparce la frialdad de las aguas por el afloramiento. Y aquí vamos a hacer un pequeño video explicando... Esto en breve. Vamos a ver. Y otros fenómenos climáticos muy comunes que hay en el Perú son las heladas, que en síntesis, primero lo que ocurre en los Andes, porque mucho lo confunde con friaje, ¿ya? Hoy vamos a romper el mito Ya, este, las heladas que ocurren en las zonas altoandinas. Cuando hay un brusco descenso de la temperatura, sobre todo en las noches. Y este brusco descenso de la temperatura hace que prácticamente se congele los charquitos de agua, el viento frío queme a los cultivos, los reseque de frialdad, perjudicando gravemente a la agricultura, también perjudicando a la salud de las personas. Creando enfermedades como la neumonía, bronquitis y también afectando a otras actividades en la zona de los Andes peruanos. Sobre todo en la zona sur andina de Perú. Llega el punto de caer nevadas. Y los, las autoridades saben que ocurre esto todos los años, pero la falta de prevención, como siempre, cuando ocurre el fenómeno, a la población ya lo agrada desguarnecida. Con, con hogares sin calefacción, con poco abrigo, con hospitales con carencias de medicinas, con carencias de personal médico también, la muerte de los animales, la paz de los cultivos, etc. Me parece que se van a empezar a aplicar este, refugios y actividades preventivas para la agricultura y ganadería para afrontar las heladas. Eso es lo que acabo de escuchar este año, que se anunció que va a partir de que va a ser por iniciativa del gobierno. Espero que sea así. Vamos a hacer un rápido video de justamente de las heladas. Pero sin embargo, con el fenómeno de vamos a avanzar esto el friaje es distinto porque el fríaje ocurre en la selva, en la selva, no en los Andes. Voy diferenciando, ¿ya? ¿Y qué es lo que yo había anunciado, explicado, en qué parte de Perú específicamente ¿no? es más intenso? ¿Y de dónde proviene este fenómeno? Justamente viene desde la Antártida, de los vientos impulsados por el anticiclón del Atlántico Sur que pasa por Argentina, Paraguay, Bolivia, Perú, y por el lado de Mar de Dios, donde ingresa con mayor fuerza, también una parte del norte de Puno, ingresa estos vientos helados de la Antártida, a la selva del Perú, a la selva sur del Perú, llega hasta inclusive hasta Loreto, pero obviamente bajando su intensidad de frialdad, no más frío en la parte del sur del Perú, en la parte de la selva sur del Perú, de Mar de Dios. Llegando lluvias, bajas temperaturas, y puede durar hasta varios días hasta que se manda más de una semana el famoso friaje el famoso friaje bien, vamos a ver un videito más sobre esto no. bueno joven, ya está enterado senami presenta en la bien, la diferencia entonces entre, entre friaje y este ¿quedó claro esta explicación, chicos? ¿Sí o no? Confirmen, por favor. Por el chat. Ajá, listo, muy bien, muy bien. Perfecto, muy bien, Alison. Así es, muy bien, claro, así es, esa es la comparación. Bien, grupo chévere, listo, muchachos. Ya tenemos claro que es una cosa. Perfecto. Vamos a la última pregunta. Respecto al fenómeno de niño, porque hemos hablado esta última parte de los fenómenos climáticos en el Perú, las consecuencias positivas, positivas, que algo bueno trae el fenómeno niño, sí, trae algunas cosas buenas, aunque no parezca que no todo es catástrofe, algunas cosas nuevas. A ver, lean estas cinco premisas y vean cuál de estas cinco premisas cree que es algo bueno, positivo. Que puede ver el fenómeno de niño cada vez que ocurre en el laxo de 10 a 8 años aproximadamente. Vamos a ver. ¿Cuál crees? Lo bueno, lo positivo. Ustedes el sentido común aquí, el sentido común. El afloramiento marino es el enfriamiento del mar peruano. ¿Ese es bueno? Ah. Dice disminución del de, de enfriamiento del mar peruano. ¿Está bien eso? Que el, el agua se caliente. Ah, analice eso. Las yogyas son llamados así los guaicos. Mal llamados los guaicos. ¿no? Yogyas se refiere a los guaicos. Napa freática es agua subterránea. Está claro. Claro, Alex, bien, bien. Está viendo la respuesta, Alex, sí, está viendo. bien. Bien. Eh, a muchachos. A Felipe. A ver, Alison. A ver, toda esa gentita. A ver, Joel, Yasuri. Suri estaba en silencio y ya, a ver quise barrientos quise el, este santos sarita taseco urco vamos vamos Claro, primero considerar que es bueno que el mar peruano disminuya su afloramiento y se eleve su temperatura, no es bueno porque perjudica la pesca entonces no puede ser posible eso. Sobre todo la pesca industrial, que es, Perú, es un país de eh, primer productor mundial de aline pescado. No, no, no nos favorece. La primera es negativa. Así es. Sí, es cierto eso, Chile. Es verdad. Eh, incrementa el, las lluvias torrenciales. El incremento de las lluvias torrenciales. Eh, no es, ma es malo, porque es el exceso, todo el exceso es malo, sobre todo en la costa norte y centro del Perú, que no es en el centro, pero que no está acostumbrado a estas lluvias torrenciales que generan bloqueo de carreteras, caída de puentes, invasiones de cultivos, de las mismas ciudades, no, no es nada, es negativo. Obviamente que haya yogyas o huaicos es negativo también, porque bloquea también carreteras, puentes y otros caminos, y dunda también poblados. Permite desarrollo de vegetación, sobre todo de bosques de agarrobos. Eso es correcto, eso es bueno en la costa norte. Y estos agarrobos se desarrollan después cuando pasa el fenómeno de niños, de todo el agua, de las inundaciones, circula el subsuelo y aumenta el agua subterránea. Y hasta que llegue el próximo niño de esas aguas subterráneas que ya están almacenadas en el subsuelo, sobrevive esta vegetación. Por lo tanto, la clave sería de edito. Así es, muy bien. Entonces la clave sería la 10 de esta manera. Y de esta manera cerramos también la clase del día de hoy, estimados estudiantes. Hoy día celebramos porque ayer ganó Perú.